movimientos rectilíneo uniforme vamos mru un tren de 200 metros de largo de 200 metros de largo se mueve en línea recta con rapidez constante si demora en pasar frente al poste 8 segundos y en atravesar el túnel 24 segundos determine el largo del túnel entonces vamos a dibujar vamos a graficar de acuerdo al problema graficado queda de esta manera entonces no un tren de 200 metros de largo se mueve en línea recta con rapidez constante si demora pasar tienda bien esta explicación si demora en pasar dice si demora en atravesar demora en pasar frente al poste 8 segundos quiere decir fíjese el tren uh, chucu 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 chucu. El tren, aquí miren el poste. Desde que la naricita toca el poste, empieza el conteo del tiempo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 100 sale la cola del tren. ¿Entendido? Eso me indica. Si demora en pasar frente al poste 8 segundos, 8 segundos hasta ahí. Y en atravesar el túnel, inmediatamente ingresa al túnel. Desde que la naricita del tren toca el ingreso del túnel, Transcuse 24 segundos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 23 hasta que la colita sale aquí, apenas ahí está justo sale en ese momento. Han transcurrido 24 segundos. Tenemos esos momentos entonces. Lo más importante, fíjese qué vamos a mostrar. El tren la dimensión del tren tenemos es 200 metros. 200 metros. Anotamos el dato. 200 metros. Es la dimensión del tren. 200 metros. ¿Listo? 200 metros. ¿Cuánto tiempo ha tardado este tren en pasar el poste? Tenemos también su tiempo. Su tiempo en transcurrir el poste. Desde que ha empezado la naricita es la nariz en pasar el poste es 8 segundos hasta que ha salido la cola. 8 segundos. Primer tramo. Segundo tramo. Veamos. Constante. Si demora en pasar frente al poste 8 segundos y en atravesar el túnel 24 segundos. Desde que ha ingresado hasta que ha atravesado el túnel. Desde aquí hasta aquí demora. 24 segundos, hasta aquí, hasta la nariz, hasta aquí, miren, hasta ahí totalmente, 24 segundos, hasta aquí. Transcuse 24 segundos. ¿Qué más me dice? Determinar el largo del túnel, pero si sí sabemos que el, este, el tren mide 200 metros, 200 metros, listo, hasta la naricita. Eh, me pide este largo del túnel, longitud del túnel. Esto es lo que me pide. No sabemos la longitud del túnel Desde este aquí. Sí. Entonces, uno solo, ahí sí, juntito está en el momento que sale. Uno solo, ¿no? Es el momento que ingresa. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Mira y atienda. Hay dos momentos. En el primer momento, cuando el poste ha pasado, ubíquense aquí, en este primer momento. En este primero, cuando ya ha pasado, no me importa antes, ahí, cuando ya ha pasado el, eh, los 8 segundos, tengo distancia, tengo tiempo. Recuerden que para el tramo 1, para este tramo 1, podemos llamar tramo 1 o momento 1, tramo 1. Para el tramo 1, tendremos, aquí voy a anotar tramo 1, para el tramo 1. En el tramo 1 tendremos, ahí creo que me va a alcanzar todavía. Tengo qué datos? Tengo distancia y tengo tiempo. Tenemos distancia y tengo tiempo. Podemos encontrar la velocidad del tren. Porque la velocidad del tren es igual a la distancia sobre el tiempo. Tengo la distancia que has recogido, la longitud del tren, 200 metros. Tenemos el tiempo. Podemos calcular. La velocidad del tren, que será 200 metros. 200 metros sobre el tiempo 8 segundos. La velocidad del tren será 200 dividido entre 8. 25. Muy bien. Tenemos 25 metros sobre segundos. 25 metros sobre segundos tenemos velocidad del tren ya sabemos la velocidad del tren con qué velocidad está entrando en el, el tramo al tramo 2 ¿No? aquí su velocidad es 25 metros sobre segundo con esa velocidad está entrando fíjese al túnel desde el momento que ingresa al túnel Empieza a pasar otro tiempo desde que la naricita empieza a tocar el túnel hasta que sale la colita, la colita apenas, han pasado 24 segundos. Por eso incluye al túnel ese 24 segundos desde el túnel, desde el ingreso hasta sa la salida del tren. 24 segundos. Tiempo tenemos para el segundo tramo. En el segundo tramo, tramo 2, vamos a anotar, tramo 2. Tramo 2. En el segundo tramo también vamos a partir de la fórmula que dice velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Velocidad, mire, con esta velocidad va a ingresar, tenemos velocidad. Anoto, en lugar de velocidad, anotaremos 25 metros sobre segundos. Sabemos que es metros sobre segundos. Ahí nomás que queda. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora también puedo anotar. Distancia. La distancia. ¿Cuánto ya es? Fíjense en este tramo, segundo tramo. ¿Cuánto va a ser la distancia total? La distancia total. La distancia total es desde este túnel hasta aquí. ¿Cómo anotamos eso? ¿Qué datos tenemos para la distancia total? Es la distancia. ¿Qué datos hay? Tenemos longitud del tren. Longitud del tren. Fíjense. Más el otro pedazo. Más. 200 metros. Más 200. Sobre tiempo. ¿En qué tiempo ha pasado el túnel? Miren, desde qué tiempo. Desde aquí. Desde ahí hasta ahí. ¿Cuánto ha pasado? 24 segundos. 24. Listo. ¿Ya está? Simple matemática. A trabajar este 24 que divide al otro lado a multiplicar. Multiplicamos 24 por 25. 24 por 25 es 600. 600. Es igual a longitud más 200. Fíjese, más 200. Queremos longitud del tren, el tamaño del tren. Está con más al primer miembro con menos longitud. Se queda 200. Se queda 200. Está con más 600 al otro miembro menos 600. Menos 600. Seguimos trabajando. La longitud del túnel va a ser. Signos diferentes es esta. signos del mayor, negativo. 600 menos 200, 400. Como en ambos lados son negativos, negativo con negativo. Chau. Y lo único que me va a quedar es longitud del tren, tamaño del tren, del túnel, perdón, es 400 metros. Tenemos entonces el ejercicio número uno resuelto.